Conozcamos juntos el trabajo realizado por los centros locales y zonales para brindar un servicio de calidad y calidez a los alertantes. El director general del ECU-911, Juan Zapata, llevó a cabo una agenda territorial en la provincia de San Juan de Chinchipe con la finalidad de trabajar en líneas estratégicas que aporten a la mejora de los tiempos de respuesta y la atención de emergencias en esta zona del país. Durante su visita recorrió la sala operativa del ECU-911 en el Cantón Zamora y verificó la operatividad de la misma. Además, participó de una reunión con los 16 alcaldes de la provincia de Loja con el objetivo de ejecutar estrategias para potenciar el servicio y promover la conciencia ciudadana sobre el buen uso de la línea única para emergencias en esta provincia. Eric Joel Shaggy, de 10 años, se convirtió en el primer niño en ser coronel de la Policía Nacional por un día, después de realizar un acto heroico al rescatar a 5 niños con vida de un siniestro de tránsito. Eric visitó el Centro Zonal ECU-911 Austro en compañía de sus amigos, familiares y compañeros. De esta manera conocieron el servicio de atención de emergencias, además de sumarse a la campaña Usa Bien el 911. En la búsqueda de conocer de primera mano los problemas de seguridad de los barrios del sur de Quito, Oscar Gabela, coordinador zonal 29, visitó las parroquias de La Ecuatoriana, Chillo Gallo y La Ferroviaria Baja. Junto a los dirigentes barriales recorrió más de 50 barrios y se realizó levantamiento de información para elaborar el estudio de factibilidad para la instalación de cámaras de videovigilancia. Gracias a la invitación de la Embajada de Canadá en Ecuador, Carlos López, director nacional de operaciones, participó en una conferencia para coordinadores de emergencias de la región Sierra, espacio en el que se presentó el modelo de gestión institucional y resaltó el trabajo articulado para la atención de incidentes en los que estén involucradas personas extranjeras que vivan o visiten el Ecuador. Como parte de los compromisos establecidos entre el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 y la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida, se realizó la entrega de certificados del taller primer respondiente a los ciudadanos del conjunto habitacional Nuevo Rocafuerte. Los asistentes recibieron conocimientos impartidos por las instituciones articuladas para saber cómo actuar ante sucesos de riesgos o eventos adversos, creando una cultura preventiva en la sociedad, obteniendo resultados positivos en la seguridad integral y la gestión de riesgos construida en comunidad. Los colaboradores de los centros San Borondón y Macas recibieron conferencias de inteligencia emocional y risoterapia con la finalidad de enseñar a nuestros funcionarios los beneficios de la risa, reducción del estrés, mejora de la creatividad y el clima laboral. En este tipo de acciones se suma para generar un adecuado ambiente profesional en la institución. El coordinador zonal 5 y 8, Juan Marco Fígalo, acompañado por los directores de cada área del Centro Zonal ECU-911 San Borondón, mantuvieron una reunión de trabajo con sus pares del Centro Local ECU-911 Babahoyo a fin de conocer las necesidades y brindar soluciones en los diferentes ámbitos. Este espacio permitió delinear varias estrategias y compromisos para mejorar la gestión operativa y administrativa, lo que se traduce en un servicio más eficiente para la ciudadanía. Estudiantes del Instituto Educativo Básico y Superior Amazonas visitaron las instalaciones del Centro Local Nueva Loja. En esta jornada de socialización, los estudiantes asistentes recibieron charlas informativas por parte del personal del área de vinculación con la comunidad, quienes a través de actividades lúdicas, videos, audios y recorridos por las salas de videovigilancia y operaciones, dieron a conocer la importancia del trabajo que realiza el ECU-911. Los comandantes de los cuerpos de bomberos de los 10 cantones de la provincia de Chimborazo mantuvieron una reunión de trabajo con el equipo del ECU-911 Riobamba, con la finalidad de establecer estrategias para mejorar los tiempos de respuesta para la atención ciudadana. En este encuentro, los bomberos se comprometieron en la adquisición y repotenciación de ambulancias móviles para la integración con el ECU-911. Los servidores del ECU-911 San Cristóbal y de las diferentes instituciones articuladas participaron en el taller de sensibilización de violencia de género, que fue dictado por la conferencista Cruz Calle Hidalgo Cordero, quien es investigadora y docente de varias universidades. Esta iniciativa se realizó con autogestión del Centro Local ECU-911 San Cristóbal con el apoyo del Consejo de Gobierno de Galápagos. El alcalde de Santa Rosa, Larry Vite, entregó un kit de seguridad a sus habitantes. Este incluye 2 motos para policías, una ambulancia y 6 cámaras de videovigilancia. El coordinador zonal 7, Javier Astudillo, agradeció por los recursos otorgados, mismos que serán articulados al Servicio Integrado de Seguridad y permitirán fortalecer la atención de incidentes en este cantón y sus parroquias.
En las instalaciones del EQ911 Esmeraldas se llevó a cabo el Comité de Operaciones de Emergencias Provincial, liderado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias de Ecuador, en donde se coordinaron acciones de respuesta previo al simulacro que se llevará a cabo este 31 de enero a nivel nacional. Una vez finalizada la reunión, Cristian Terán, jefe local junto a la directora nacional de riesgos Alexandra Ocles, verificaron el funcionamiento de los 37 puntos del sistema de alerta temprana que funcionan en el perfil costanero de Esmeraldas. El trabajo coordinado entre el Centro Zonal EQ911 y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ambato permitirá repotenciar el sistema de videovigilancia en la ciudad. El municipio entregó 58 cámaras. De estos nuevos dispositivos, 47 reemplazarán a las cámaras que fueron instaladas en el año 2012 y que al momento han cumplido su vida útil, con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana con el monitoreo de los diversos puntos estratégicos del cantón. Durante esta semana, el EQ911 Santo Domingo coordinó una capacitación dirigida al personal operativo para el fortalecimiento en la determinación de las tipologías de accidentes de tránsito, como choque por alcance, choque frontal, volcamiento, entre otros, que pueden reportarse por la ciudadanía a la línea única para emergencias 911. Mantener limpios y ordenados los espacios comunes es responsabilidad de toda la familia del EQ911. Por tal motivo, Janet Caona, evaluadora de llamadas del Centro Zonal Quito, nos cuenta sobre su propuesta para cuidar el comedor. Hola, soy Janet Gaona, evaluadora de operaciones, y quiero mostrarte la iniciativa de la campaña de limpieza del comedor. ¿Me acompañan? El objetivo de la campaña de limpieza del comedor es que lo mantengamos limpio, porque es un lugar de uso común. Recordemos que en este sitio estamos más de 8 horas y es nuestro segundo hogar. Los implementos que se colocaron son para la limpieza del microondas en caso de que sufras algún accidente. Recuerda que debes dejar limpio este lugar para el otro usuario que viene. Otra de las recomendaciones que hacemos es que no dejes tus alimentos por más de 24 horas dentro del refrigerador. Así dejaremos espacio a otros usuarios. Y recuerda, EQ somos todos. En el Centro Zonal Quito se llevó a cabo el seminario de cooperación entre Ecuador y Japón con la finalidad de establecer acciones que permitan mitigar el impacto de los fenómenos naturales en nuestros territorios. Una alianza entre los actores del sector privado de los dos países para reducir los riesgos. Dicho evento fue organizado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y contó con la participación de Juan Zapata, director general del EQ911. Los esperamos la próxima semana para una nueva entrega de Ponte al Día. Recuerden siempre que EQ somos todos. Servicio Integrado de Seguridad EQ911. Toda una vida. El gobierno de todos.